Algunos pensaban que yo era presidenta porque era su esposa. Creo que algunos se habrán dado cuenta a esta altura del debate que no éramos marido y mujer solamente. Éramos dos militantes, dos compañeros que se conocieron muy jóvenes en la universidad, en una etapa de la República Argentina y del mundo, porque no era un fenómeno de la Argentina, era un fenómeno global, mundial, de gran participación, de gran ebullición, el Mayo francés. Y mirá, del Mayo francés, en el cual yo me formé como militante, en aquella época en la cual todos nos formamos, en la generación que algunos desprecian y dicen de los 60 o los 70, mirá con qué Francia me encuentro después, ¿no? Algunos se quejaban del Mayo francés, porque decían que era la izquierda, que era esto, que era lo otro. Pero la verdad que a comparación de este octubre o de este noviembre que hemos tenido, de este noviembre francés, porque creo que también en la historia va a haber un noviembre francés, ¿no? Creo que como hubo un mayo francés que marcó la irrupción de las ideas de lo que eran, bueno, lo que podría decirse la izquierda, los movimientos más progresistas o socialistas del mundo, creo que este noviembre francés también marca un punto de inflexión en el mundo. Estamos ante un mundo muy complejo, ante un mundo donde ya no se debate por ideas, ni los enfrentamientos son por ideas, sino que son de la manera que lo hemos visto, dramática, trágica, y que además no aciertan a encontrar las verdaderas causas de este fenómeno, y creo, de esta locura, de esta tragedia, de este desastre. Yo creo que lo planteé muy claramente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, casi premonitoriamente de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, creo que también estamos en una época de grandes cambios a nivel global. Hay que saberlos interpretar, hay que saberlos decodificar, y sobre todo, quien tenga la responsabilidad de conducir los destinos de la patria debe saber en qué lugar correcto ubicar a la República Argentina, en un mundo multipolar en el cual debemos estar atentos únicamente a los intereses de nuestra patria, a los intereses de nuestro país, sin formar o ir haciendo de perrito de cola a lo que alguna vez fueron las relaciones carnales otrora, porque realmente colocaría a la Argentina en un lugar que no se lo merece por historia y además que no se lo merece tampoco por seguridad. Yo creo que nosotros tenemos que seguir integrando este bloque regional del UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, y en el mundo saber que es un mundo multipolar, que tenemos que tener acuerdos y diálogo con todos, pero también tenemos que reconocer la aparición de nuevos actores. Así que mira, lo que hemos hecho en todos estos años, hemos ampliado notoriamente nuestras relaciones internacionales. Ya no miramos a un solo lado, miramos al mundo entero, que es como hay que mirarlo, porque además esto va a tender a profundizarse, la globalización. ¿Usted piensa que antes de ingresar al cuarto oscuro están haciendo un ejercicio de memoria? Yo espero que sí, porque sería muy fuerte y muy, muy doloroso que no se hiciera, pero no por una cuestión de interés partidario, sino porque sería muy fuerte volver atrás con todas las conquistas y con todos los logros que hemos hecho los argentinos. Es lo que quiero que quede claro. Los 6 millones de puestos de trabajo, yo no me los llevé a mi casa, lo tienen los argentinos. Las 19 universidades y todos los chicos que van a estudiar en la primera generación, en sus hogares universitarios, en tantas nuevas universidades que hemos creado, es un logro de todos los argentinos. El programa Progresar, que ayuda a que pibes que no podían terminar su carrera o no podían empezarla, puedan hacerla. Los millones de netbooks que hoy tienen nuestros chicos totalmente empoderados en un mundo digital. Bueno, todo lo que esto decía, todo esto, las películas, el mundo del arte, la cultura, los empoderados, cada uno en su sector, los actores en la cultura, los científicos en la ciencia y la tecnología, los estudiantes en las universidades para mantenerlas gratuitas y aquellos que van a nuevas universidades para que éstas sigan abiertas, para que tengan presupuesto educativo, los chicos que tienen una netbook. Lo vimos este fenómeno en las redes y lo vemos en la calle permanentemente, lo que yo denomino los empoderados que quieren precisamente esto, ¿no? Creo que este es lo más importante y lo más inédito que hemos vivido y lo que en cierta manera convalida lo que yo dije un 25 de mayo en la plaza, ¿no? Que había que, cuando todos me miraban con cara de incógnita y con cara de como si yo fuera la esfinge y habría que interrogarla acerca del futuro. El futuro va a ser el que quieran los argentinos y el que definan los argentinos con memoria y con la certeza de que nada es para siempre, que hay que cuidarlo y que depende de las políticas públicas del Estado.